Bona tarda, benvinguts. Els alumnats de primer faran l'obra La princesa que no sabia estornudar. Demanem silenci i amagueu els mòbils. Salón. Salón del trono, en un castillo cualquiera, tiempo de cuentos y leyendas. Y si queréis ser buenos amigos, aquí ya lo somos. Y en el reino, todos son nuestros amigos. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama este lugar? Sí, este reino se llama Luzlandia. Se llama así porque el sol brilla casi siempre. Y hay alguien que brilla tanto como el sol. Se refiere a la princesa Lida. Todo el mundo quiere a Lida porque es tan linda como su nombre y tan rubia como el mismo sol. Ahora todos felicidades en el reino, pero si hace muy poco no era así. Y es que Lida no era feliz, estaba muy triste. Y nadie sabía solucionar su problema, menos mal que pudimos ayudarla. ¿Quieres que le contemos a estos niños y niñas el problema que tenía Lida? Sí, compartamos con ellos nuestro secreto. ¡Abrir bien los ojos! ¡Y las orejas! Porque ocurrió un día... Mal, qué sueño. Vaya, ¿por qué el capitán se quedaría?
todo menos eso. ¿Alguna novela durante la noche? No muchas. Arabla, nuestra reina, se levantó 3 veces para hacer pis. Eso es por los riñones. Nuestro rey puso el fósforo una vez para comer un poco de tarta. ¿Y eso? Eso es por el estómago. ¿Y nuestra princesa? ¡Sí! Durmió tranquilamente. Solo que al despertar intentó estornudar un par de veces, como siempre en estas últimas semanas. Pobre princesa, no. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? No lo sé, pero he oído que hoy nuestro rey Gustolfo llamará a las personas más sabias del reino. Es así. Espero que alguien sepa enseñarle a estornudar. Ya viene el rey, que todo nuestro esfuerzo para el próximo cambio de guardia. Thank you.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece el sabio de hoy? ¡Excelente! ¡Dalo enseguida! Thank you.